Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a este espacio de formación. Hoy continuamos entonces desde la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz del Área Metropolitana con la línea de convivencia. Quien de pronto tenga el micrófono prendido, pues tengamos cuidado con eso. Vamos a dar inicio entonces a este espacio de formación el día de hoy. Hoy nos acompaña la profesional de la subdirección, Piedad Toro. Yo le doy la palabra a ella para que se presente y reiterándoles que tengan presente, por favor, diligenciar el link de la asistencia que lo estaremos enviando aproximadamente a las 7 de la noche. Entonces, muy atentos ahí para que lo diligencien completo y le doy entonces paso a Piedad. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muy bien, les presento mi compañera Catalina, yo soy María Piedad Toro Duarte, soy profesional de la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz, encargada de dinamizar todo lo relacionado con el Acuerdo Metropolitano 09-2020, que básicamente es una apuesta del área metropolitana para trabajar en territorios y transporte seguro para las mujeres y las niñas. Aunque habíamos dicho que vamos a dar tiempito, pues como el reconocimiento a quienes se conectan de manera puntual, les propongo que vamos a iniciar. La idea es que hoy justamente en esta clase, pues en este encuentro, digamos, formativo, la idea es que conversemos un poco en torno a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Siempre me gusta, digamos, como para iniciar esta reflexión, que también generalmente yo hago, aprovecho algo como unas claridades, porque a veces cuando hablamos de mujeres se compone con el enfoque de género y de diversidad, igual que a veces hay muchas confusiones en estos conceptos. Y aprovechando que justamente hoy es el Día Internacional de como el reconocimiento a la diversidad sexual, entonces también quiero como aprovechar para hacer unas claridades conceptuales. Pero mientras que se acaban de conectar los otros y las otras, les propongo que hagamos un ejercicio práctico, porque esta es una hora muy dura, y la idea es que no conversemos, no quede yo como en un monólogo hablando 2 horas, sino que justamente podamos conversar también a partir de sus experiencias y sus reflexiones en torno a la violencia. Bueno, como ya me presenté, yo soy educadora, de profesión educadora, tengo una especialización en cultura política y derechos humanos y soy magíster en gestión pública. Y bueno, digamos que mi recorrido principalmente ha sido en torno a la defensa de los derechos humanos en general y en particular los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Bueno, entonces les propongo, voy a contarles un poquito, voy a proyectar, me dicen si me escuchan bien y si ven. Sí, se le escucha sí, bien. Sí, señora, se escucha bien. Espérenme, ahorita me enseñaron a proyectar la pantalla completa, que sí, sea como es. Ahí están viendo bien, grande. No, María, debes dar F5 o en la parte inferior derecha del PowerPoint hay una imagen como tipo pantallita. Ahí están viendo. Sí se ve. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, como ya les mencioné, ya nos presentamos. Hoy el tema que vamos a abordar es prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Para eso es importante recordarles que, digamos, el área metropolitana trabaja en este propósito, en el propósito de avanzar hacia la eliminación de las desigualdades de género, no por un asunto solo de voluntad política, que por supuesto tiene el director Juan David, la directora Laura Alcaraz, sino que esto hace parte de los compromisos que ha suscrito Colombia
en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se conoce como la Agenda 2030, que tiene dos objetivos relacionados con nuestro tercer como área metropolitana. Una que apunta al empoderamiento de todas las mujeres y hacia la igualdad entre los géneros, y la construcción de ciudades sostenibles, que también implica trabajar por hacer territorios y transporte seguro. Entonces, en ese marco, digamos, el área metropolitana reconoce la importancia de trabajar desde la perspectiva de género como una manera de contribuir justamente a la eliminación de estas violencias. A mí me alegra mucho compartirlo con ustedes, porque digamos que usualmente lo que uno identifica es que con los administradores y con las personas, digamos, que están como atentas a la convivencia y a la cotidianidad de las unidades residenciales, pues generalmente se abordan como otro tipo de temas, pero estos temas, digamos, de violencias en la realidad de mujeres y niñas, pues es un tema que se aborda poco. Generalmente pues hablan como de otro tipo de asuntos. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Esos son los contenidos que vamos a abordar el día de hoy. Básicamente vamos a hacer una actividad práctica sobre las ideas que tenemos en torno a las ideas que hay sobre las violencias de las mujeres y las niñas, y cómo esas, digamos, esas ideas de alguna manera mantienen, perpetúan, al contrario, pueden ser, digamos, unos mecanismos que apoyen a que aporten a la prevención. Después vamos a trabajar, digamos, como todo un concepto que llamamos sistema sexogénero. Y alrededor del sistema sexogénero, digamos, ya vamos a hacer un poco como una explicación sobre qué significa género, sexo, identidad de género y orientación sexual, que son conceptos muy importantes, son así como el ABC en materia de prevención de violencias contra las mujeres y las niñas. Digamos que lo vamos a abordar como un poco más en detalle. Entonces, vamos a dar inicio a un ejercicio práctico, y es con tareas, porque yo soy de profesión educadora, entonces me gustan las tareas y los ejercicios prácticos. Vamos a contestar en una hojita, en el celular, en el cuaderno, en la tablet, entonces me tomen notica estas tres preguntas, porque sobre estas tres vamos a abordar este conversatorio. Una primera pregunta es: ¿qué ideas, frases o creencias hemos escuchado respecto a las violencias contra las mujeres? Cuando digo las mujeres, también aplica por las mujeres, adolescentes y niñas. La segunda pregunta: ¿qué conocen o han escuchado sobre las acciones que se deben emprender cuando se escuchan o se presencian actos de violencia contra las mujeres? Es decir, ¿qué deberíamos hacer como vecinos, como administradores, digamos, como ciudadanos y ciudadanas, cuando presenciamos o conocemos de una violencia contra las mujeres o contra las niñas? Y por último, si creen que la seguridad es igual para los hombres y las mujeres, ¿y por qué? Este es un ejercicio práctico. Vamos a dar, mientras tanto, acaban de llegar otros integrantes de este curso. Entonces, la idea es que vamos a dar como unas 6 y 17, 6 y 18. Vamos a dar unos 10 minutitos. Yo les voy preguntando. La idea es que hagan la tarea, ahora no es que le vayan pues, a comer y a arrancar por allá. Okay. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Mi nombre es Juan Pablo, el administrador de la Ciudad de la Estrella. Es que me estoy metiendo por el IN y no me deja entrar porque yo me había salido equivocadamente y me volvieron a mandar el solicitud, pero no me entra. Dice que en curso. Entonces no estoy conectado ahí. Mi compañera Catalina le da el ingreso. Listo, muchas gracias. ¿Puedes volverle a dar el ingreso, por favor? Solicitarlo nuevamente. Ok, no, señorita, ya. Listo. Dice que solicito en curso. Solicito en curso. Dile que tiene que hacer con el tiene la opción de cancelar y volver a ingresar. No le da que solicite un curso. No podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan. Podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan. Sigue en curso. Bueno, aquí no te aparece. No sé cómo, no me aparece que está en espera. No, porque estamos dos conectados acá, uno del consejo y... No, normal, no. Yo tengo mi celular. Dígale que tiene que hacer. ¿Qué hago entonces, profe? Tatiana, Catalina, perdón. Debe cerrar la sesión y volver a ingresar por el link.
Listo. Cerrará todo el celular y volverá a ingresar por el link del WhatsApp. Sí, ahí está que está usted, ahí está conectado en ese... El es de 311. Sí, 311-5598. Sí. Ahí me mandaron, ahí lo voy a dar a ingresar. Solicitar unirme. Bueno, solicito la reunión con la que le permita, no le solicito un curso. Ay, no, qué pena. Qué pena. Entonces, escucho por el de el consejo. Sí, señor. Bueno, listo. Puede diligenciar la asistencia por el chat. Y enseña, yo estoy comentando cómo tiene que ir la asistencia. No, ahí la mandan a las 7. Ah, bueno, para que no hemos podido diligenciar la asistencia. Es como la tecnología ha tardado un poquito. Tranquilo, a las 7 enviamos por el chat para todos, para que estén atentos. Ok. Bueno, para quienes han conectado recientemente, entonces les recuerdo que estamos haciendo esta tareita, este ejercicio, estas tres preguntitas que aparecen en pantalla. La idea es que, por favor, puedan tomar nota, porque enseguida la idea es que alrededor de estas tres preguntas podamos conversar y desarrollar este informe. Aló, ¿qué pasó? ¿Se fue el audio? No, no se ha ido el audio. Estamos haciendo un ejercicio práctico. Ah, ya. Estamos haciendo, Juan Fernando, un ejercicio práctico, una tarea que responder. No sé Listo. Si lo ves en la pantalla. Sí, sí, ¿Vale? La estoy viendo. Es que estaba en el WC. Gracias por la ubicación. Tranquilo. ¿Cómo vamos con la tarea? Si alguno va, o alguna va terminando, me van diciendo y podemos reiniciarla.
En 10 minuticos reiniciamos el ejercicio, estar tomando notita con las 3 preguntas. Santiago Ola. Bueno, para quienes se han conectado después de que iniciamos, les recuerdo que el tema que nos corresponde en este encuentro es prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Estamos haciendo, vamos a hacer esta conversación para que sea más amena y más tranquila y no un monólogo. Estamos haciendo un ejercicio práctico. Cada uno y cada una de ustedes está contestando en el celular, en el cuaderno, donde tomen notica, 3 preguntas. Una sobre esas ideas que hemos escuchado, o que tenemos o que hemos escuchado de otros y otras alrededor de las violencias contra las mujeres y las niñas. Una segunda pregunta, si saben qué hacer en caso de violencias contra las mujeres. Y por último, una pregunta de si creemos que la seguridad es igual para los hombres que para las mujeres. Bueno, les propongo que vamos iniciando porque empezamos a tener tarea a las 6:18, eran 10 minuticos, son las 6:28. Vamos iniciando con algunas, algunos que han terminado el ejercicio, después vamos escuchando. Si alguno o alguna no ha terminado, no hay ningún problema, puede responder y como bueno, algunos contestaron las preguntas y otros y otras las finales. Entonces, ¿quién quiere contestar 2 o 3 palabras en torno a la primera pregunta? Así como para que no sea como la profe regañona, así de manera voluntaria. Profe, yo le digo. Dale, Gloria. Como yo conozco, no sé si quieren, pero discúlpame, cuando vayan a intervenir, entonces dicen, yo me llamo tal y soy de tal unidad, que ustedes ya se conocen un poquito, pero yo no las conozco. Bueno, mi nombre es Gloria, profe, y para todos. Una de las frases que yo he escuchado es que le dicen a la mujer que ella es de la casa, que ella también en el trabajo, cuando el trabajo, el salario es menos remunerado que del hombre, por lo que es mujer. Y otra es que siempre le dicen pues que ella está como, que ella es solamente es para procrear. A muchas mujeres eso les han dicho. Para mí eso es un respeto, pues, o sea, un irrespeto contra las mujeres. Para mí es una violencia más que psicológica. Creo pues, ay, bueno, esa es como la primera. Muchas gracias, Gloria. Propongo que varias contestemos la primera y enseguida vamos la segunda. Gracias, Gloria. ¿Alguien más quiere compartirnos la respuesta a la primera pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Edgar Pamplona. Edgar. Muchas veces los hombres catalogan a la mujer que trabaja es para buscar lo que no se le ha perdido, y eso es como ser una persona machista, porque de un mecanismo de convivencia, tanto en los hogares como todo compartido. Entonces, muchas veces hombres manejan ese tipo de pronunciamiento, y eso es un maltrato psicológico. Excelente, Edgar, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, mi nombre es Gladys. Urbanización Arcoíris Sabaneta. Yo he escuchado que cuando las mujeres son agredidas o maltratadas,
muchas veces lo que manifiestan es porque ellas se lo han buscado. Por su forma de vestir, por su forma de actuar, porque sale a trabajar a la calle, en fin. Otra de las respuestas que uno ve es que a ellas les pasa eso porque no denuncian cuando son maltratadas. Y otro que se escucha muy a menudo es que denuncian, pero que no son escuchadas. Profe, tiene silenciado el micrófono. Gracias, Gladys. Estaba diciendo que si alguien más quiere responder esta primera pregunta. Otrica, que se anime a contestar esta primera pregunta, por ti. Buenas noches, mi nombre es Lorena Vadillo de Torre Barceló de Sabaneta. Pues lo que estamos escuchando mucho en estos momentos sobre la violencia contra las mujeres es la famosa palabra feminicidio, que es el asesinato de mujeres por parte de hombres machistas, entre comillas. ¿Y qué has escuchado, por ejemplo, frente a los feminicidios? ¿Qué ocurren? ¿Por qué? Por lo que los compañeros han comentado ya, o sea, hay ciertas, digamos que tendencia cultural de que las mujeres, depende cómo se vistan, son culpables, que ellas provocan este tipo de violencia. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Excelente las respuestas y bueno, todas complementarias y muy atinadas y muy importantes para este ejercicio. Ahora nos quiere, vamos a hacer un ejercicio de ir teniendo como las respuestas un poco ahí guardaditas, porque dependiendo del tema que vamos a abordar, va a ser un poco como la pregunta que vamos a responder. Les voy a volver a la diapositiva. La idea es que teníamos tres preguntas: uno en torno a las creencias, o lo que llamamos los imaginarios culturales o sociales que a veces te las denuncias contra las mujeres, y esas otras dos, ahorita que hablemos sobre qué debemos hacer desde las unidades residenciales y un poco, bueno, contestemos si tienen la tercera pregunta, la segunda la dejamos para ahorita que hablamos sobre las rutas de atención en materia de violencias contra las mujeres, contestemos la tercera pregunta. ¿Ustedes creen que la seguridad para las mujeres y los hombres es igual, sí o no, y por qué? Yo pienso que no es igual, porque nosotras las mujeres con mucha dificultad podemos andar tarde de la noche en la calle. ¿Por qué? Precisamente para evitarnos un impasse o un tipo de violencia contra nosotras. Entonces no es igual. Gracias, Lorena. Excelente. ¿Alguien más quiere contestar esa tercera pregunta? Buenas noches, mi nombre es Rubén Darío Vargas Pérez, vivo en el Tirol 1, Ciudad de la Occidente. No es igual, efectivamente la mujer es considerada y de hecho lo es más vulnerable a sufrir ataques o a sufrir violencia que los hombres. Digamos que los delincuentes prefieren víctimas a las mujeres porque las ven más débiles o más vulnerables. Muchas gracias, Rubén. Excelente. ¿Alguien más? Sandra, creo que me tengo. ¿Alguien más? Sí, buena tarde. Mi nombre es Sandra Giraldo, de la Unidad Residencial Avellanos en San Cristóbal. Es verdad, lastimosamente las mujeres tenemos demasiados miedos y poca justicia. Yo creo que tenemos poca justicia, poco acompañamiento. Entonces necesitamos como más espacios donde ser escuchadas, cuidadas, que podamos salir a la calle sin miedo. Yo, por ejemplo, soy alguien que me gusta salir a caminar y de hecho dejé de hacerlo precisamente por el temor de no saber si voy a llegar a mi casa después de la caminada, tristemente.
Gracias, Sandra. Muy bien que no solamente sea en términos de lo que consideramos, sino de asuntos que hemos vivido. ¿Alguien más? Una última intervención para esta pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos muy bien, Hernán. Hola, me llamo Hernán Darío, del Conjunto Residencial Avellanas en San Cristóbal. Con respecto a esto, yo pienso que hay muchas otras situaciones en las que las mujeres no se sienten inseguras, porque seguridad no es solamente que la puedan atacar, que la puedan violar, que la puedan robar, sino que hay otros muchos aspectos. Por ejemplo, en el mismo salario, vemos que hoy en día las mujeres, y durante todo el tiempo que las mujeres han podido acceder pues al trabajo y a muchas otras cosas, los sueldos no son lo suficientemente igualados con el del hombre. Entonces eso también implica seguridad. Muchas veces hay empresas que, a las que se les hacen reclamos y muchas veces, inclusive en sitios de atención, le paran más bolas a un hombre porque le habla más duro que a una mujer, que ustedes tienen una forma muy bonita de hablar y de dirigirse a los demás. Entonces eso también es seguridad, el poder vengar un buen sueldo, el poder saber qué son tenidas en cuenta, todo eso implica también seguridad. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para que les agradezco mucho el ejercicio, la idea es que, bueno, entiendo que la idea también es que ustedes puedan después replicar, o sea, es que tienen un rol de liderazgo en sus comunidades residenciales, es muy importante generar, ahorita al final lo vamos a ver como en algunos hechos concretos que podemos hacer. Es muy importante generar conversaciones y conciencia en torno a esta realidad o a este asunto que vamos a abordar hoy. Entonces, bueno, voy a continuar. Me dicen si están viendo las diapositivas. Ahí están viendo. Sí, señora. Sí, ¿hay diapositivas que dice contexto o no están viendo? Sí, está bien. La del ejercicio práctico. ¿Qué tienes en pantalla ese ejercicio práctico? Bueno, ahí sí, contexto. Sí, ahí lo veo. Bueno, ¿lo están viendo grande o chiquito? Es que yo creo que lo puse grande, pero bueno, perfecto. Listo, entonces vamos a hablar, digamos, con mujeres que tienen un programa hace muchos años que se llama Territorios Seguros para las Mujeres y las Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas. Hace esta afirmación, dice: las mujeres y las niñas sufren y temen enfrentarse a los diversos tipos de violencia sexual en espacios públicos. Hoy vamos a hablar también de lo que ocurre en el espacio privado, pero esta afirmación es de ONU. Desde el acoso sexual hasta la agresión sexual, incluida la violación, ocurre en las calles, en el transporte público, en los parques, en las escuelas, los lugares de trabajo y alrededor de ellos, en baños públicos y en puntos de distribución de agua y alimentos, en sus propios vecindarios, así como en las zonas rurales y en zonas de conflicto y contextos de postconflicto. Esta realidad, como dijo una de las que intervino, reduce la libertad del movimiento de las mujeres y las niñas, su capacidad de asistir a la escuela, al trabajo, de participar en la vida pública. Limita su acceso a los servicios esenciales y a disfrutar de oportunidades culturales y de ocio. Asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar. Bueno, vamos a tratarles hoy un poco de ideas que podamos conversar en torno a qué hay como detrás de esa situación, ¿no? Y que el hecho de que sean las mujeres y las niñas tengan una situación de seguridad, vamos hablando así, de seguridad pública, porque como bien lo dijo Hernán, la seguridad no solamente tiene que ver con el hecho de sufrir riesgos de ser robada o violada o asesinada, sino también, digamos, con una noción más amplia de la seguridad. Digamos que el mundo está construido, digamos, históricamente, es lo que llamamos, digamos, un modelo de funcionamiento. El mundo, digamos, históricamente ha sido construido alrededor de la idea y de la valoración frente a lo masculino. Entonces, esta diapositiva que ustedes ven ahí es un poco como aparece ahí, es decir, aunque se está avanzando y hay objetivos internacionales, políticas, normas y mucha voluntad política cada vez más de las naciones para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, pues todavía, digamos, hay unos asuntos que generan o que demuestran que tenemos inequidad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, para disfrutar el derecho a la ciudad, de salir a la calle a la hora que uno quiera, hacer deporte, a rumbear, a tomar cerveza con los amigos y las amigas, pues no es lo mismo la libertad y la tranquilidad que puede tener un hombre para salir a disfrutar del espacio y la vida pública que el que tienen las mujeres. Eso, por ejemplo, es una diferencia, pero también aplicaría las brechas que hay en materia de salarios, hay más desempleo para las mujeres. No me quiso detener en las cifras que demuestran por qué la situación para las mujeres
mujeres y las niñas es de mayor desventaja que frente a los hombres. Yo digo un poco lo que quiero es ahondar en qué hay detrás o por qué es que tenemos esa, como tratar de buscar un poco la causa, no, no es única, son muchas causas, pero una de las causas que pueden explicar esta desigualdad. Entonces, digamos que el mundo se ha construido, digamos, históricamente a través de dos modelos de construcción, uno que llamamos un modelo patriarcal, eso que escuchamos todo el tiempo, que alguna gente le llama machismo, digamos el nombre técnico y más amplio, un asunto que se llama sistema modelo patriarcal, donde básicamente en la historia de la humanidad lo masculino estuvo por encima de lo femenino. Entonces él le dirá, ay, entonces es que ustedes dicen eso porque ven a los hombres. No, no estamos diciendo, no es un asunto ni de odio ni de resentimiento, es un asunto de identificar, y eso no es culpa de los hombres tampoco. Digamos que la historia se ha ido construyendo así, la historia, digamos, socialmente genera unas desigualdades entre los seres humanos, ¿no? Una de las desigualdades, digamos, que existen es la desigualdad que llamamos de género, pero hay otro tipo de desigualdades, por ejemplo, la desigualdad racial, pues, o étnica, o la desigualdad territorial. O sea, hay muchas desigualdades, o la desigualdad de clase, no es lo mismo la realidad de las condiciones de una persona de clase alta que de una de clase baja, no es lo mismo la realidad, las condiciones y las oportunidades de una mujer mestiza que de una mujer afro. Es decir, hay distintos tipos o categorías o condiciones que hacen que los seres humanos vivan en situaciones de desigualdad. Una de esas desigualdades es lo que llamamos la desigualdad de género, pero no es la única, es una de las desigualdades. Y hay personas o mujeres que, digamos, concentran varios motivos de desigualdad, porque, por ejemplo, son mujeres, entonces esa es una desigualdad, son negras, esa es otra desigualdad, son pobres, esa es otra desigualdad, entonces concentran, eso es lo que le llama en los estudios académicos la idea de la interseccionalidad, es decir, entender que una misma persona concentra distintos grados de vulneración. Y hay otro modelo, que es el que avanzamos, el que los estados nos comprometimos, en los acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito, que es lo que llamamos el modelo de la equidad. Para avanzar en ese modelo es muy importante, como ustedes ven, el modelo de la equidad, contrario a lo que mucha gente cree, no es que ahora las mujeres estén por encima de los hombres y que vamos a cobrar venganza, a hacer justicia, porque hemos tenido una situación peor, porque a veces pasa eso, que cuando las mujeres reclamamos derechos, hablamos de estos temas, a veces la gente cree que es que ahora pues las mujeres se la queremos montar a los hombres, pues, como se dice coloquialmente, sino que básicamente lo que queremos es demostrar y avanzar que lo ideal es que si la sociedad está construida en un 50% por hombres y en un 50% por mujeres, pues lo lógico y lo justo es que tengamos condiciones y oportunidades iguales para hombres y mujeres, ninguno por encima del otro. Para eso voy a si alguien, como yo estoy viendo la presentación, si alguien tiene una pregunta, les autorizo a que puedan escribiendo las noticias y Cata me ayuda interrumpiendo para preguntarme, cuando dispersarme la explicación, o los autorizo que le abren el micrófono y pregunten. Bueno, para poder explicar un poco esta desigualdad, es muy importante diferenciar tres conceptos que a veces se confunden. Vamos a entender uno de los conceptos, esto se llama sistema sexo-género, digamos que ese es el nombre técnico, que es un poco la diferencia que la gente ha confundido y que es parte, digamos, de cómo se explica la desigualdad. El sexo, vamos a entender por sexo aquellas características físicas, anatómicas, biológicas. ¿Se escucha entrecortado? Sí, ay, espérenme, yo me. Gracias. Ay, me escucha mejor. Sí, es que se le escucha bien. Ahí me escucha mejor. Te escuchamos bien. De pronto, o sea, asuntos de la señal de quien escucha entrecortado. Ahí me escucha mejor. Se perdió la señal. Perfecto. Escucho muy bien. Sí, la escuchamos bien, profe. De pronto es la señal de la compañera, porque no, yo no escucho bien. Se escucha bien. Bueno, de todas maneras, me reubiqué, puede ser que donde estoy pueda escucharse mejor. Si el resto escucha bien, quiere decir que entonces sí puede ser la compañera. Bueno, entonces estamos aclarando que vamos a entender por sexo. Pues ya llegué, ya pude. Ah, felicitaciones. Qué bueno, excelente. Bueno, entonces estamos diciendo que vamos a entender hoy por sexo aquellas características físicas, biológicas, genéticas que diferencian a los hombres y las mujeres. Es decir, como cuando uno está embarazada y le dicen que va a tener y no dice niño, y la gente se imagina a niño, entonces hay unas características biológicas. Ahora pues hay
ecografías 3D, 4D, y uno le ve pues hasta el, mejor dicho, el, la peca que le van a hacer al muchachito, pero hace muchos años la gente tenía que esperar hasta que los niños y niñas nacieran para saber si era un niño o una niña, y básicamente la manera de saber era solamente por el asunto biológico, es decir, tiene pene o tiene vagina y a partir de eso se sabía el sexo. Eso es el sexo. Esas diferencias biológicas que tienen los, que nos diferencian a los hombres y las mujeres. Ese es un dato, es lo único que en materia, digamos, de este tema, es lo, la única diferencia que en realidad la naturaleza o, digamos, la vida o la biología, digamos, aporta. El resto, todas son construcciones sociales. Y vamos a entender por la categoría de género aquella construcción social, cultural, que la sociedad nos va enseñando a los hombres y las mujeres en torno a lo masculino y a lo femenino. No es natural, es social o es cultural, es decir, se aprende. Entonces, eso de que a veces hemos escuchado cosas como de, ay, es que las mujeres por naturaleza son muy buenas cocineras. Eso nunca más vamos a volver a decir que por naturaleza las hombres hacen tal cosa, las mujeres hacen tal cosa. Los hombres por naturaleza son muy buenos para reparar las cosas de la casa. No, eso no es cierto. No es que los hombres nacen y vienen con un chip incorporado que de una vez tiene alicate, destornillador, que saben arreglar la ducha, el baño, la cocina. Esa es una idea social y cultural que la gente nos ha metido, donde se supone que los hombres tienen unas habilidades de fuerza, pero también que deberían saber reparar un montón de cosas. No hay nada peor que esa idea, porque los hombres hacen mucho daño con esa idea cuando se la dan de plomeros, o cuando las mujeres, la gente cree que las mujeres per se, porque somos mujeres, somos las supertesas para cocinar, o para cuidar los niños y las niñas de la vecina, y resulta que no es cierto. Todo ese tipo de comportamientos son aprendidos, nos los enseña la sociedad, nos los enseña la cultura. Y están, ustedes ven, por eso hay un dibujito ahí en esta presentación, que ustedes ven que cuando uno le dicen, ay, va a tener una niña, todos asociamos niña en la infancia con el color rosadito, como con el asunto de la belleza, la decoración, y a los niños lo asociamos con lo azul y nos imaginamos, uno le dice, si yo les hiciera otro ejercicio, que también hago práctico, ¿qué juguetes son para los niños y las niñas? Entonces, para las niñas son muñecas, kit de belleza, kit de cocina, y unas muñecas que ahora lloran, hay que sacarle los gases, bueno, cada vez a las niñas les toca más duro porque les ponen unas muñecas más parecidas a un niño real. Y para los hombres hay unos juguetes asociados al balón, la bicicleta, otro tipo de juegos para la calle, que básicamente qué es lo que van marcando. Entonces vamos, hoy importantísimo aprender, el género es una construcción social y es una categoría social de análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que es una manera, como una lupita, con la que uno ve el mundo. El mundo se puede ver así como en general, sin ponerle el, como el foco a nada, pero cuando decimos que tenga enfoque de género o perspectiva de género, estamos diciendo, vamos a pensar cuando ustedes, uno toma una foto, por ejemplo, uno cuando toma una foto, uno elige la manera como ve el mundo, uno elige el lente con el que ve el mundo. Entonces uno toma una foto y decide si la hace de lejos, de cerquita, si le pone colores, ahora tiene un montón de aplicaciones para ponerle. Y el enfoque es cuando uno dice, bueno, va a tomar una foto de esta reunión y tiene dos opciones. Si se paran una esquina, sale una foto, si se paran otra esquina, sale otra foto, y si le hace zoom, sale otra foto. Eso que en la cámara llamamos zoom es lo que se llama el enfoque de género, es como poner una lupita que nos permita ampliar para ver más en detalle una imagen, como cuando uno se pone a chismosear las páginas de Facebook de los amigos y las amigas, que uno ve una foto de un gentío y uno empieza a chismosear y la amplía y dice, ¿qué será este? ¿Qué será este? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban tomando? Esa lupita para chismosear en detalle lo que llamamos el enfoque. Entonces, por género vamos a entender que es una construcción social que se aprende, es decir, no está instaurada, no hay comportamientos naturales en los seres humanos. Solamente lo natural es las diferencias biológicas que tenemos, del resto todo es aprendido. Entonces, yo voy a hacer una distinción hoy, que aunque aparentemente no tiene nada que ver con este tema, lo quise abordar porque veo que hay mucha confusión con eso, que es la identidad y la orientación sexual. ¿Por qué abordo este tema? Porque a veces cuando trabajamos este tipo de temas, tenemos capacitación de género, la gente dice, ay, es que a mí me gusta trabajar eso, porque es que
Entonces eso prácticamente incita que los niños se vuelvan gays y las mujeres se vuelvan lesbianas, porque este mundo está como al revés. Entonces hay una confusión por el tema de la orientación sexual y el género. Entonces por eso hago esta precisión, aunque no es el tema específico de hoy, como para que lo entendamos. Vamos a entender por identidad sexual la idea o la convicción profunda que tenemos los seres humanos respecto a cómo nos sentimos. Espérenme que mis administradores de mi edificio me van a echar porque tengo una perra muy escandalosa. Entonces me voy a hacer en otra partecita donde no me lo repito. Entonces vamos a entender por identidad sexual esa idea o convencimiento profundo que cada uno de nosotros tenemos respecto a nosotros mismos. ¿Y qué nos hace identificarnos de una manera? A partir de lo que nos han dicho, que las mujeres significan esto y esto, y los hombres esto y esto. Entonces, pues a partir de esos datos, cada uno de nosotros y nosotras, en la adolescencia generalmente, pues puede ocurrir en cualquier momento de la vida, nos identificamos con uno de esos géneros. Entonces, nos identificamos como mujer o nos identificamos como hombre. Ustedes han escuchado que recientemente hay otro concepto que la gente llama no binario o transexual. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay personas que no quieren identificarse con nada, que dicen, eso es una arbitrariedad que la sociedad inventó, yo no me quiero identificar ni como masculino ni como femenino, yo no me quiero meter en esos cajones o en esas ideas tan arbitrarias, tan históricas que nos han puesto, me parece injusto y arbitrario, y entonces no se quieren matricular y les llaman no binario. Ustedes van a escuchar, de hecho, inclusive recientemente, una sentencia de la Corte, no recuerdo el nombre, que dice que inclusive en los formatos de asistencia que a veces recogemos las instituciones, hay que dar la opción. Cuando uno siempre le preguntan sexo o género, y entonces uno contesta hombre, mujer, masculino, femenino, ahora hay que incluir una tercera categoría que se llama no binario. Y hay otro concepto que se llama transexual, es decir, gente que tiene una identidad, es decir, yo nací biológicamente mujer, y no me identifico como mujer, sino que me identifico con el género o con el sexo, mejor, contrario. Entonces, eso se llaman transexuales, personas que se identifican con el otro sexo. ¿La identidad tiene que ver con la orientación sexual? No. ¿De con quién se enamora? No. La identidad es cómo me identifico yo o a mí misma, digamos. Cuando alguien me pregunta, digamos, la manera como yo me nombro. Esa es la identidad. Hay dos, digamos que en las identidades, repito, entonces puede ser, yo nací biológicamente mujer y me identifico como mujer, yo nací como hombre, me identifico como hombre, o yo, cualquiera de las dos, no me identifico con ninguno de los dos, es lo que conocemos como no binario. Bueno, pues hasta ahí, digamos, la identidad es aprendida porque nos la enseña la familia, la escuela, los medios de comunicación, bueno, digamos, todos los dispositivos de aprendizaje que existen. Esa identidad puede cambiar. A veces la gente se confunde y dice, pero ¿cómo así? Ahora, por ejemplo, entre los adolescentes está de moda, no sé si ustedes han escuchado un concepto que se llama género fluido. Ve, tu hijo, ¿qué es? ¿Qué es género fluido? ¿Y eso qué es? Que las personas, los jóvenes, adolescentes de hoy en día, que tienen más libertad que nosotros, muchísimo más frente a la sexualidad, pero también frente a su proceso de identificación, el género fluido quiere decir que son personas que, como su nombre lo dice, fluyen, es decir, mutan, varían, cambian temporal o paulatinamente. Es decir, yo me identifico, entonces ustedes ven adolescentes que un día están, digamos, vestidos, con ropa, con atuendo masculino, y al otro día, ustedes ven a esos mismos adolescentes, a los 8 días, con una fiesta, o en la casa, con la familia, con todos los atributos propios de lo femenino. Esa identidad no tiene nada que ver con la orientación. Esa identidad, repito, es cómo se nombran o cómo se, digamos, sí, se reconoce. Hay otro concepto que es totalmente distinto, o sea, pertenece a un mundo distinto, no tiene nada que ver con la identidad, y es la orientación sexual. La orientación sexual quiere decir por qué persona, por qué tipo de persona siento yo ese deseo, atracción, me enamoro, me gusta, siento placer, digamos, con qué persona yo quiero tener relaciones erótico-afectivas. Y en esa orientación sexual, que es muy distinta a la identidad, en la orientación, es lo que conocemos como las personas LGTBI+. ¿Qué quiere decir eso? Que son las personas lesbianas, porque está más explicadito,
Entonces hay tres tipos de clasificaciones en la orientación. Los heterosexuales, es decir, personas que son como lo usual, lo que la gente antes llamaba normal, que ya no es así, porque ya todos reconocemos que cualquier manera de amar es normal y es comprensible y es entendible. Los heterosexuales, hombres que se enamoran de mujeres o que tienen relaciones con mujeres, mujeres con hombres, esos son los heterosexuales. Homosexuales son personas que se enamoran, desean o tienen relaciones erótico-afectivas con personas del mismo sexo, hombres con hombres, lo que conocemos como gays, mujeres con mujeres, lo que conocemos como lesbianas. Y los bisexuales, que son personas que de manera indistinta se pueden enamorar de hombres o de mujeres. Al tiempo o después, hay gente que dice, ay, pero es que yo un día tú, no necesario, bueno, muy importante, hay que hacer una claridad. El hecho de que una persona tenga una relación esporádica, puntual, con una persona del mismo sexo, no la hace bisexual. Diga, porque también pasa, es que, ay, pero es que yo conocí a fulanito que un día se le mojó la canoa y se encarretó con fulanito, eso no significa que sea bisexual. El hecho de tener una experiencia con una persona del mismo sexo no lo hace bisexual, excepto que la persona, pues digamos, el nombre de ese lugar y se reconozca de ese lugar. Entonces, existen esos tres tipos de orientación sexual. ¿Tiene que ver algo la orientación con la identidad? Nada. Es decir, voy a poner un ejemplo para ver si lo tratamos en medio, por aquí tengo más abajito. Voy a tratar de poner un ejemplo más sencillito. Puede ocurrir que yo nací, entonces, vamos a ver si vamos a entender hasta aquí. Es como sexo. Sexo es lo biológico, es decir, mi sexo es mujer. Yo nací, digamos, mujer. El género es la construcción social, entonces mi construcción es femenina, fue la construcción social que la sociedad hizo y como yo me identifico desde la perspectiva, la mirada, digamos, o los atributos que se le ponen a las mujeres o a los femeninos. Mi orientación, mi identidad, entonces es, digamos, de mujer. Y mi orientación, en mi caso, por ejemplo, soy heterosexual. Como digo yo ahora cuando doy esta charla, hasta ahora soy heterosexual, porque la orientación sexual también cambia, es decir, no es verdad que una persona que nació y que tiene una esposa o un esposo y es una persona heterosexual va a ser heterosexual por siempre. No, hay personas que durante muchos años son heterosexuales por cualquier motivo de la vida o tienen una experiencia o un deseo, se enamoran de una persona del mismo sexo y transitan, es decir, se nombran o se convierten en lesbianas o en gays, y puede ser que con los años se permanezcan así o puede ser que vuelvan, digamos, a la orientación inicial que tenían. Es decir, en materia de orientación sexual no funciona como una matrícula por siempre, sino que puede ser un asunto que va variando. Antes la gente dice, ay, pero eso es tan horrible, tan raro, entonces si una señora que tiene hijos después se enamora de una mujer, entonces seguro esa señora estaba metida en el closet y era una farsa que siempre fue lesbiana y nunca quiso salir. No, no es un asunto de falsedad, no, porque nunca quiso salir, no. No había vivido o experimentado y durante muchos años se nombró, vivió, digamos, desde su condición de orientación sexual heterosexual, pero después vivió o decidió otra cosa. Lo mismo a la inversa, el hecho de que una persona sea gay no significa que sea gay por siempre. Hay personas gays que después transitan a tener relaciones, digamos, heterosexuales. No es un asunto permanente, cambia, puede cambiar en el tiempo. Eso es muy importante. ¿Tiene que ver algo la identidad con la orientación? Nada. Voy a ponerles un ejemplo. Hasta aquí está claro los conceptos que he abordado. Si hay alguna pregunta, ya saben, están plenamente autorizados y autorizados para interrumpir o para preguntar. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta de lo que llevo hasta aquí para poder avanzar en el contenido? Vamos está bien, todo muy bien, profe. Sí, bueno, me alegra mucho. Cualquier cosa, preguntan con confianza, porque este tema es un tema que yo sé que la mayoría de la gente no lo entiende o lo confunde. Entonces, la identidad, ¿cómo me nombro? ¿Cómo me siento? La orientación, ¿de quién me enamoro? Ay, profe, pero ¿cómo así que eso puede cambiar? Entonces, la gente es horrible, muy promiscuo y muy mal hecho, que después de ser homosexual, puede ser heterosexual. No, no es un problema, ni es un asunto, digamos, moralmente cuestionable. Tiene que ver así como... Uno no decide por anticipado de quién se enamora. Uno no planea. Ay, tengo planeado para el 27 de julio enamorarme de Juan. Ay, no, Juan me cayó gordo. Yo tengo previsto enamorarme dentro de 3 meses de mi compañero de trabajo que se llama Diego. No, no funciona así. Uno no decide por anticipado de quién se va a enamorar. Así como no decide
de quién se enamora, pues tampoco sabe si se va a enamorar de una persona del mismo sexo o del sexo contrario. Lo que pasa es que durante muchos años esto era un tema muy tabú, inclusive cuando yo era chiquita, la profesora de educación sexual decía que entre las aberraciones sexuales estaba el homosexualismo, entonces lo presentaban como una cosa muy grave y muy dramática, pero cada vez hemos entendido que es un asunto normal, respetable, chévere, que no pasa nada. Ahora, hay otra idea que es errada, y es creer que las personas, y eso es muy importante, por eso distinguir la identidad de la orientación, la gente creía que un hombre gay era que se creía o se siente mujer. Entonces, cosa que si a uno un amigo le dice, ah, yo soy gay, entonces la gente empezaba ya, amiga, ¿cómo así? Y empieza a feminizar y a hacer charlas con lo femenino, como si per se, por gustarle los hombres o por decir que es gay, uno automáticamente se imagina, eso es un acto, digamos, de mucha ignorancia, creer que es que esa persona le gusta ser mujer o se siente mujer. No, hay personas que sí, hay personas que tienen identidad femenina y son gays, pero hay personas, hay hombres, lo que la gente llama en el común es que ese es un gay, pero es muy serio, no se le ve nada de pluma, ni de bobada, ni de esas cosas. Eso que la gente comúnmente y cotidianamente llama que es muy serio, significa que es un gay que tiene identidad, es decir, hombre, que nació hombre, que se identifica como masculino, pero que siente deseo y atracción sexual por otro hombre, pero no es porque se quiera sentir mujer, ni ser mujer, no, es un hombre que se siente hombre, que está contento con ser hombre, pero en el terreno emocional, afectivo, le gusta otro hombre. No todos los gays, digamos, en el argot popular la gente los llama es que plumas, que soltó qué, se soltó la moña, bueno, hay un montón de ideas alrededor de eso. No todos los hombres gays significa que tengan identidad femenina. Lo mismo pasa con las mujeres, hay mujeres lesbianas que la gente las llama es que las marimachas, para decir que son mujeres muy masculinas. Entonces no necesariamente todas las lesbianas son marimachas ni masculinas, como la gente les dice comúnmente, que es muy feo y es muy respetuoso. Hay mujeres lesbianas que tienen, mujeres que nacieron mujeres, que tienen una identidad masculina, es decir, que se sienten hombres y que son lesbianas, pero también hay mujeres, digamos, con atributos físicos y apariencia de femenina, que se enamoran de otras mujeres. Es decir, no es que el lesbianismo o los gays se note pues por encima, como que uno tiene un letrero y ya eso da a entender si uno es hombre o mujer. No, son las creencias las que nos han hecho pensar ese tipo de divisiones, pero no funciona así. Entonces, la identidad es una cosa, la orientación sexual. No sé si ustedes han escuchado, uno de los científicos más importantes de este país se llama Brigitte Battiste. Brigitte Battiste, no sé si la conocen, es una mujer, si no después buscan en internet la tarea para esta noche. Brigitte, por ejemplo, es una mujer, les voy a explicar, para explicarles estos temas que les he dicho hasta ahora. Brigitte nació masculino, nació hombre, tiene órganos masculinos, es decir, tiene pene, tiene testículos, es biológicamente masculino, pero Brigitte no se identifica con lo masculino, no le gusta ser hombre, no se siente contento de esa biología con la que nació, no se siente bien. Entonces ella se identifica como una mujer, usa cartera, labial, cabello largo, falda, con todos los atributos, los comportamientos que propios, digamos, del mundo femenino. Entonces ella en la identidad es femenina, nació hombre, pero se siente mujer. Pero en lo sexual, en la orientación sexual, Brigitte es heterosexual. ¿Por qué? Porque ella se siente mujer, pero tiene una esposa mujer. Entonces, si Brigitte, y tiene dos hijos. Entonces, si Brigitte, tiene hijos, sí. Y tiene hijos. Entonces, Brigitte nació hombre y se siente mujer, pero en el terreno de la sexualidad, de las relaciones erótico-afectivas, ella tiene relaciones con una mujer, es decir, voy a ponerlo así de, como de parco, en el ámbito biológico, cuando ella tiene relaciones sexuales, en realidad es heterosexual, porque ella tiene órganos masculinos y su compañera órganos femeninos, es decir, en lo sexual, ella es heterosexual. Entonces, ese es un ejemplo muy importante, porque creo que yo siempre la pongo de ejemplo, porque creo que es el más claro, digamos, para explicar esa diferencia. Ella se siente mujer, pero el hecho de que se sienta mujer no hace que ella, por ejemplo, tenga relaciones con hombres, como a veces uno tiene la idea, ay, seguro como se siente mujer, quiere tener un novio hombre, no le quiere tener una compañera de
mucho tiempo esas cosas. Entonces es muy importante, digamos, estas claridad, digamos, frente a estos temas. ¿Y por qué las explico? Porque a veces cuando uno le dice a la gente, miren, una de las tareas más importantes que tenemos que hacer para trabajar en la prevención y atención de las violencias contra las mujeres es hacer formación, trabajo con niños, con niñas, con adolescentes, para que todos y todas entendamos que la sexualidad y que la orientación, pues digamos, es un asunto que es variable, que se aprende en el tiempo, que nada es pecado, que no es un mito. Y la gente entonces uno le dice, vea, por ejemplo, si usted quiere formar hombres más responsables, hombres más que se ocupen más de cuidado de los hijos y las hijas, ustedes como yo hemos visto que a lo largo de la historia es distinto los hombres de hoy que los hombres de hace 30 años y que los hombres de hace 80 años. Hace 80 años era impensable que un papá se ocupara de los hijos, los cargara, los cambiara, que un hombre cocinara, que un hombre arreglara la casa, que un hombre fuera al colegio a preguntar por los hijos y las hijas. O sea, eso era impensable, porque el mundo estaba construido desde un enfoque donde era las mujeres están en la casa, las mujeres se ocupan del cuidado y los hombres están en la calle. Por eso, como decía ahorita al principio un compañero, en ese tiempo se pensaba, y unas compañeras, que las mujeres eran de la casa y los hombres de la calle, y con esas ideas se construyó la sociedad, pero eso ha ido cambiando y va a seguir cambiando, y también cambia dependiendo de la cultura, no solamente si es en lo urbano, lo rural. O sea, si ustedes comparan lo urbano y lo rural, hay prácticas más machistas en lo rural que en lo urbano, porque allá apenas está paulatinamente en el mundo urbano, digamos, ya hay un avance, pero también no es lo mismo ser hombre o mujer en Colombia que en la India o que en Afganistán. O sea, también hay variaciones en razones culturales. Entonces, cuando yo, por ejemplo, que soy educadora y trabajo con educadoras de niños y niñas de primera infancia, les digo, es muy importante que ustedes le enseñen a los niños y a las niñas a jugar con muñecas. No es malo, no, ay, no, profe, pero ¿cómo se le ocurre que yo le voy a dar a un niño una muñeca? No, es que se vuelve gay. Es muy importante que usted le dé a los niños una escoba y una trapeadora. Ay, no, profe, se va a volver gay porque esto no es para los niños. O sea, esas ideas tradicionales que nos enseñaban antes ya están mandadas a recoger, y por eso inicio siempre estas charlas explicando que la orientación no tiene nada que ver y el género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Es decir, yo pongo una niña y por más que ponga a esa niña a montar en bicicleta, en patines, a jugar fútbol, ahora ustedes ven que a las mujeres les va a estar mejor en los torneos internacionales de fútbol, ya eso no es un problema, la sociedad cada vez es más tranquilo eso, o a un niño a cocinar, a cuidar una muñeca, y si le quieres a su hija, que la tiene que aprender a cuidar, nadie se vuelve gay, ni se vuelve lesbiana, ni nada que ver con eso, que era parte, digamos, de la ignorancia que durante mucho tiempo tuvimos, no solo en las casas. Todavía en pleno siglo XXI parece paradójico, pero ustedes van, me imagino que ustedes en diciembre hacen novenas en sus unidades residenciales, yo también, yo hago parte de una organización social, hacemos novenas siempre, yo todos los diciembre tengo un problema horrible, porque voy a comprar los juguetes para regalar a las niñas y las niñas, y ay, yo voy a comprar los juguetes para los niños de la novena, y lo primero que me dice el vendedor, la vendedora es, ¿cuántos niños y cuántas niñas? Y a partir de ese dato, ella me dice, para las niñas, le tengo muñecas, le tengo estos jueguitos de belleza, de pintarse, de maquillarse, o estas cocinitas, y para niños le tengo balón, le tengo... Entonces es muy importante, por ejemplo, que compremos juguetes y dispositivos, lo que se llama unisexo, es decir, armatodos, balón, es decir, juegos que ayuden a que hombres y mujeres juguemos a lo mismo de manera tranquila y no seguir reforzando a través de los juegos, es lo que se llama la división sexual entre hombres y mujeres, porque parece, digamos, como charlando, pero en realidad ese tipo de juegos refuerzan unas ideas y unos imaginarios en los niños y niñas. Por eso Bienestar Familiar ahora trabaja también desde el enfoque de género, parte de lo que también estamos haciendo nosotros desde la selección, es formando a las cuidadoras de primera infancia para que aprendan a trabajar otros conceptos sobre otras masculinidades y otros conceptos de género con niños y niñas de primera infancia. Y ustedes, también son papás, mamás, abuelas, abuelos, es muy importante desde la educación contribuir con esto. ¿Por qué? Porque entonces ustedes me dirán, ay, profe, ¿pero qué tienen que ver las violencias de género? Yo voy a una charla sobre violencias de género y luego te hablan de todo menos de eso. Porque esos roles y esas divisiones sobre cómo ser hombre o cómo ser mujer es parte de la causa que origina o que, digamos, tiene como fundamento esas violencias contra las mujeres. Por ejemplo, esa idea
que las mujeres son de la casa. Entonces, por ejemplo, muchas de las violencias que se generan contra las mujeres tienen que ver con un ideal de mujer que las mujeres no cumplen. Entonces, por ejemplo, pasa que muchas de las peleas de las familias es que se espera que la mujer sea cuidadora, se ocupe de la casa, se ocupe de los hijos, haga la comida, arregle la casa, y muchas de las violencias intrafamiliares se generan porque justamente esa mujer no cuidó a sus hijos, no puso la nota, no lo recogió, no les hizo la comida, no arregló la casa, y entonces el hombre llega a casa y dice, vea, qué cansada en esta casa, parece que no viene la mujer, esta casa volcada, esta casa descolocada, o el niño le está yendo muy mal en el colegio, es el colmo que no tenga una mamá que se preocupe por las notas del muchachito. Es eso que parece un absurdo, está originado en estas ideas que tenemos y que ustedes lo mencionaron muy bien en las primeras preguntas. ¿Por qué? Porque hay una idea de que el mundo está, digamos, dividido en dos, como unas cosas que les están permitidos a los hombres y unas que les están permitidos a las mujeres. Entonces, nos han dicho que las mujeres, esta diapositiva que es como una balancita, nos han dicho que las mujeres somos de la casa, que digamos que frente a nosotras, a nosotras nos toca el cuidado de los hijos y las hijas, de la casa, el aseo, digamos que somos más emocionales, más cariñosas, más tiernas, más amables, y frente a los hombres se ha dicho que los hombres son de la calle, que trabajan, que son los proveedores económicos, los que nos deben mantener, los que deben pagar todo en la casa. Ya eso ha ido cambiando, pero digamos que hay como una idea muy instaurada en nuestro imaginario alrededor de eso. Cuando yo hago ejercicios, por ejemplo, la violencia no solamente la sufren las mujeres, también hay violencias contra los hombres, en razón de este enfoque o de esta mirada de género. Por ejemplo, no es lo mismo que un hombre quede desempleado a que una mujer quede desempleada. Social, aparentemente es un dato igual, pero no es lo mismo lo que generan unos y otros. Generalmente, cuando un hombre se queda desempleado, la sensación y los comentarios de los vecinos, de la familia, es tiene que buscar trabajo, porque hay una idea como de que si un hombre no trabaja, es un vago asqueroso mantenido, que no lo podemos permitir que esté en la casa, porque lo que se espera del hombre es que trabaje. Mientras que una mujer se queda sin trabajo y digamos que no es socialmente mal visto, casi nadie, ahora sí, pero casi nadie dice, esa es una mantenida, que hay comentarios sobre eso, pero en general es más o menos entendible, comprensible, la sociedad entiende y es más comprensiva cuando una mujer se queda sin trabajo que cuando un hombre se queda sin trabajo. Hay una presión social que obliga a los hombres a tener que trabajar y a ser proveedores de la casa. Ah, que es que eso era antes, profe, ya no, ya hombres y mujeres trabajamos por parejo. Sí, ahora hombres y mujeres trabajamos, pero socialmente la gente ve más mal que un hombre no trabaje a que una mujer no trabaje. Así como la gente sigue viendo en pleno siglo XXI más mal que un hombre cuide los hijos, se quede en la casa, arregle la casa, cuide los hijos, atienda lo que llamamos el ámbito doméstico, y la mujer trabaja. Eso que puede ser un acuerdo muy bien en las parejas, la gente le parece muy escandaloso, le parece muy grave, y eso pues aunque lo tildan de mal, como ella es un mantenido que se quedó ahora en la casa y ahora está dedicado a hacer las cosas de las mujeres. Creíamos que las cosas de las mujeres era cuidar, hacer aseo y ocuparnos de la casa, cuando en la práctica eso ha venido, digamos, cambiando y no es motivo, digamos, de cuestionamiento. Pero hay mucho, digamos, en los estudios que se hacen sobre violencias contra las mujeres, digamos que las violencias contra las mujeres se dan en el ámbito de lo doméstico y muchas de las violencias tienen que ver con esas cosas que no están escritas en ninguna parte. No hay reglas para ser buena esposa, manual para ser buen esposo, no está escrito en ninguna parte, no hay una ley que lo obligue, pero hay unos mandatos sociales y unas ideas que tenemos en la cabeza que todavía, digamos, nos traicionan porque nos sale ese machismo o esas ideas, digamos, que tenemos incorporadas hombres y mujeres frente a lo social, frente a la educación y frente a lo que nos corresponde. Entonces, digamos que esa división entre los hombres les toca unas cosas y a las mujeres les toca otras, son fuente de violencias contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, ideas de la masculinidad, vamos a llamarlo así, de la masculinidad tradicional, porque ahora hay otro tipo de masculinidades, o por lo menos los hombres vienen replanteándose y haciendo cosas distintas que influyen en la seguridad de las mujeres. La idea del hombre como proveedor, responsable principal de la economía del hogar. Otra idea es el derecho sobre las mujeres, es decir, también se le ha dicho a los hombres, la sociedad le ha dicho a los hombres que ellos tienen como cierta propiedad sobre nosotras.
sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones. Por eso todavía ustedes ven hasta en los adolescentes que los hombres atribuyen el derecho a decirle, no salga con esa falda está muy cortica, no me gusta que se vista así, no sé, me gusta que se maquille así, me gusta que tenga el pelo largo, me gusta que los de los tinturas de tal color. Es decir, los hombres se atribuyen un poco porque la sociedad se los ha enseñado, repito, no es como que los hombres son más malos, se parecieron más malos que nosotros, no, la sociedad les ha dado unos lugares a ellos, y entonces parte del lugar es esa idea de que ellos, de alguna manera, digamos, tienen una cierta propiedad sobre las mujeres. Ay, profe, pero eso donde, eso no está escrito en ninguna parte, pero socialmente se ha creído que el hombre es el jefe del hogar, es la autoridad de la casa, es el que pone las reglas, y funciona un poco como en el mundo, como el papá, aunque sea el esposo, y aunque no sea nuestro papá, a veces hay una idea de los hombres, a los hombres les ponen esa tarea, no es que ellos lo inventaron, la sociedad les puso esa tarea de asumir un poco como un rol de autoridad en el ámbito doméstico, y digamos que a partir de esa autoridad, pues también parte de las violencias es un poco de ese rol. A veces los hombres como que por un lado se exige que no sean violentos, que no sean agresivos, que tengan relaciones equitativas e igualitarias, pero por otro lado también la sociedad les exige como que tengan cierta autoridad en ese hogar. También hay otra idea sobre el hombre, bueno, y perdón, aquí también es muy importante la idea que hay frente al amor. También en esta sociedad machista los hombres les han dicho que ellos tienen como que las mujeres les pertenecemos, y por eso ustedes ven en muchos de los relatos del último informe que sacó Medicina Legal, se llama Amores que Matan, es el informe que presentaron hace como 2 años en conjunto Medicina Legal con la Secretaría de las Mujeres, básicamente para explicar qué son esos mandatos. Muchas de las víctimas de feminicidios o de mujeres que estuvieron a punto de ser asesinadas, el 86% de las violencias contra las mujeres al interior del hogar ocurre por parte de sus parejas y exparejas. Entonces ustedes me dirán, profe, ¿pero qué tiene que ver eso con este tema? Todo que ver, porque a los hombres les han dicho que las mujeres somos de ellos o de nadie, por eso muchos de los asesinos de mujeres dicen, si no es para mí, no es para ninguna. Yo prefiero verla muerta que verla con otro. Esa idea de la mujer me pertenece y me pertenece hasta que yo decida, yo soy el que decido cuando tener esta relación, yo no voy a dejar ni que me pongan cachos, ni que me echen, ni que me dejen y me cambien por otro, porque hay una idea cultural y social donde, digamos, es muy mal visto y digamos como que se ve como si el hombre perdiera valía o reconocimiento al permitir que, digamos, su compañera o su esposa lo deje. Digamos, eso no pasa con las mujeres. Entonces, cuando uno habla sobre estos temas, sobre eso es un curso que les llama, una capacitación que les llama la idea del amor romántico, uno pregunta, pero ¿por qué las mujeres cuando los hombres nos ponen cacho, nos dejan, se van con otra? Pues uno no va y mata al hombre y a la mujer que le consiguió. Uno pues le duele, le da rabia, pues puede que haga alguna bobada, puede que insulte a la otra, pero de ahí no pasa. Realmente las mujeres no nos vamos a matar ni al marido ni a la otra que le consiguió. Los hombres, o muchos hombres, y no puedo generalizar, estoy poniendo pues obviamente el caso extremo, no estoy diciendo que todos actúan así, pero como estamos hablando de violencia, estamos tratando de buscar qué hay detrás de esos hombres agresores, y lo que hay detrás es estos imaginarios y estas ideas sociales que tenemos muy arraigadas. Lo otro que también ha generado en las ideas frente a lo masculino es que el hombre resuelve los problemas por la vía de la fuerza. Es decir, y eso pasa, ustedes lo viven todos los días en las comunidades residenciales, las peleas que hay entre las mujeres son por rumores, por chismes, por qué esta dijo, por qué esta opinó, por qué esta miró feo, pero frente a los hombres hay la idea de que los hombres tienen que resolver los problemas como con voz fuerte, con mando, incluso por la vía de los hechos. Entonces, por ejemplo, los hombres pelean porque este se me parqueó la moto donde no era, y entonces empiezan a preguntar y empiezan a gritar, y después del grito llega el otro, y detrás de eso empiezan a discutir, a la media hora uno le está metiendo un testazo al otro, y a partir de ahí se genera una riña. Eso, esa manera de comportarse los hombres está arraigada en este tipo de educaciones que llamamos sexistas, o que le ponen los atributos, al hombre le enseñan desde chiquito, las familias se esfuerzan por decir, usted no se deje nadie, usted no se deje pegar, no se deje manipular, porque el hombre le tiene que defender, y no les enseñan a defenderse desde el diálogo, desde conversa, no solo a las buenas, sino si usted no está para las buenas, pegue, porque el que primero pega donde hay muchas ideas. Si hiciera este ejercicio, ustedes tienen muchas frases sobre cómo les enseñan a los hombres a portarse. Por eso una de las principales fuentes de
asesinato de los hombres o de muertes de los hombres se dan en el marco de riñas, por ejemplo, de riñas callejeras. Ustedes todos hemos presenciado cuando va manejando un hombre y otro se le atraviesa y el uno le insulta y el otro lo vuelve a insultar y se va en una moto y el otro para y el otro para y venga a ver quién es. A mí me hace jugar, no me insulta, además lo que mal es usted, y empiezan las palabrotas hasta que uno se para y el otro también, y uno termina en un taco y un berraco, esperando a que dos tipos se insulten o el uno amenaza que va a matar al otro. Eso hace parte, eso no pasa con las mujeres. Ay, es que las mujeres son muy buenas. No, no es que seamos más buenas ni mejores que los hombres, es que nos educan distinto. Entonces, por eso lo máximo que nosotros hacemos es insultar, ay, qué horario, me cantas, y ya, pero uno, usted no ve que una mujer se baja del carro para ir a cascar a la otra porque se le adelantó. No, no hacemos eso, lo repito, no porque seamos mejores, sino porque no nos enseñan a comportarnos ni a resolver los problemas así. Y también, digamos, los hombres como una figura de autoridad frente a los hijos, lo cual no está mal, digamos, está mal en el sentido de que a veces se abusa de esa figura, las mujeres o las familias o la gente insiste como que el hombre tome control, y por eso en muchos casos, digamos, los estudios de violencia en el interior de las familias dicen que un poco como que la cadena es las mujeres agreden a los hijos y los hombres a las mujeres, aunque también pasa que a veces hay hombres que agreden a ambos, a las mujeres y a los hijos, pero generalmente incluso hay más datos como de violencia, de golpes, porque son como las que están más en relación con los hijos, entonces hay más castigo cotidiano de parte de las mamás hacia los hijos, y hay violencia generalmente de los hombres hacia las mujeres. Bueno, eso frente a la idea de, digamos, esa idea, entre comillas, de la masculinidad. Ahora, ¿qué pasa frente a las ideas de frente a las mujeres? Hay una idea donde dice que las mujeres somos las responsables de la crianza, que somos las responsables principales del funcionamiento cotidiano del hogar. Eso es mercar, barrer, trapear, sacudir, hacer la comida, todo lo que implica lo doméstico. Entendamos por lo doméstico no solamente el cuidado de los hijos e hijas, sino de cualquier persona que requiera cuidado. Un problema, digamos, de esta sociedad es que se ha creído que las mujeres, por ejemplo, hay una mamá enferma, una abuela enferma, y por lo general eso es una tarea que se le deja a una de las mujeres del hogar, a la sobrina, a una hermana, a una tía. Es decir, en la distribución de las labores del cuidado, pues digamos, de la distribución de las tareas sociales, el cuidado es una tarea que se le asignó principalmente a las mujeres, entonces no necesariamente es hijos e hijas. Ya muchas mujeres no tienen hijos, pero si todos podemos relatar, en el ejercicio en su familia, de identificar a una persona que requiera cuidado porque está enferma, porque la operaron, porque está mayor, porque tiene una discapacidad. Bueno, generalmente es una mujer la que cuida a esa persona que requiere una atención especial. Entonces, digamos, bueno, ese es un elemento, digamos, característico que influye también en la seguridad de las mujeres. Otra característica es pensar que los cuerpos de las mujeres son para otros. Las mujeres, el cuerpo de las mujeres, lo que nos ha enseñado la sociedad, es que nuestros cuerpos son para mostrar, para cumplir mandatos de belleza. Por eso no es gratuito que la publicidad, digamos, de la cosmetología, la belleza, las cirugías plásticas, está dirigida principalmente a las mujeres, porque se ha creado como un mandato de belleza, de 90, 60, 90, mona, con unas características, con un tipo de piel, con un tipo de maquillaje, y por eso, digamos, somos las principales consumidoras de las mujeres de eso. Ah, eso que estoy diciendo, no estoy diciendo que es bueno ni malo, estoy simplemente relatando cómo ha sido, digamos, esa educación, digamos, social que ha diferenciado lo masculino de lo femenino y que es fuente de violencia o de inseguridad para unos o para otros. Entonces, los cuerpos de las mujeres como un cuerpo para otros y para las otras. Un cuerpo para generar placer, atracción, deseo de los otros y las otras, no un cuerpo para sí mismo. Un hombre gordo, nadie le pone cuidado. Por una mujer gorda, todo el mundo opina cómo estás de gorda, cómo estás de descuidada, por qué te dejaste engordar, qué piensas que estás así, cómo estás de manchada, cómo estás de chiquita, cómo estás de grande, cómo estás de flaca, cómo estás de acabada, qué canerío, qué pelo tan largo, qué pelo tan cortito. Es decir, todo el mundo opina frente a la figura o al cuerpo de las mujeres. Eso no pasa generalmente frente a los hombres. La gente es tranquila, los hombres y las mujeres, uno generalmente no se ocupan, ni se meten, ni le trasnochan si los hombres que están a su alrededor están gordos, flacos, feos, bonitos. Digamos que la feura, por decirlo así, de manera graciosa, digamos, no es un problema para los hombres, para las mujeres sí, porque hay un mandato diferencial en ese sentido. Y por último, también la figura del cuidado frente a los hijos y las hijas. Esto ustedes me dirán, repito, ay, ¿qué tiene que ver esto con la violencia
contra las mujeres? Pues los estudios dicen que por ideas como estas es que tenemos situaciones de seguridad distintas los hombres y las mujeres. Por eso, por esta idea del cuerpo como una manera de atraer a los demás, es que, por ejemplo, se origina el acoso sexual. Es decir, a los hombres desde chiquitos, todas las mamás les enseñábamos a los hijos de, dígale a esa niña que está muy linda, dale un pico a la niña, dígale que está bonita, y cómo está ahí, pues, que si le da la remada, que si le da un pico, esos juegos que uno hace con los niños y las niñas, de manera ingenua e inocente, van generando una idea de que los hombres pueden opinar y coquetear, porque además la sociedad nos enseñó que los hombres son los que toman la iniciativa, que el hombre propone y la mujer dispone, y que en ese sentido los hombres tienen una tarea de conquistar a las mujeres. Y conquistar, como no les enseñan cómo, que es parte de conquistar, es halagar, echar piropos, decirle cosas a uno lindas, y detrás de eso, que durante muchos años fue socialmente bien visto, eso que llamamos los piropos, pues hoy, digamos, está considerado los piropos como una manera de acoso sexual callejero, que contrario a lo que se creyó durante toda la vida, que las mujeres nos sentíamos súper guau y súper contentas porque nos echaban un piropo, pues hoy hemos identificado, los estudios identifican que las mujeres no se sienten cómodas, que dejamos de salir a la calle, de vestirnos de cierta manera, de ir por cierto tipo de lugares, porque nos da miedo cuando los hombres empiezan a decirnos ese tipo de cosas, no nos genera como, ay, tan chévere, como estoy de querida que todavía cotizo, sino que la sensación que genera más es una sensación de miedo, que hace que restrinja nuestra participación o nuestra presencia en la calle. Entonces, esos mandatos de género, lo que hacen, digamos, es restringir, repito, para las mujeres, digamos, en algunos casos, para los hombres también. Ah, entonces, los hombres le dicen a mamá, profe, es que ahora es muy maluco, y uno no sabe ni cómo hablarles a usted, ni cómo se han tratado de ustedes, porque entonces ahora todo es un problema. Entonces, todo lo que pasa es que tienen que identificar, porque, ¿qué es lo que diferencia el coqueteo del acoso? El consentimiento, es decir, si yo tengo una relación, digamos, de trabajo, con una compañera, o en cualquier contexto, entre una persona y otra, yo quiero, digamos, halagar o coquetear a esa persona, pues una cosa es que yo diga, o tenga, digamos, una actitud, digamos, respetuosa, querida con la otra, y yo veo la otra hasta dónde lo permite, porque lo que diferencia el halago del acoso es lo no permitido. ¿Por qué se considera que el piropo es un acoso? Pues porque es que el piropo se le echa a un hombre, a una mujer que no conoce, a una X cualquiera que va pasando por ahí, que no sabe nada de esa mujer y que se atribuye el derecho de opinar sobre esa mujer. Hey, flaca, ¿cómo estás de buena? Tirando huevos, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo caminas cocina? Y eso que los hombres les enseñaron a decir, pues repito, en su momento les parecía que era súper guau, pero resulta que no nos gusta y que es molesto y que es incómodo y que es, no está bien decirlo ni hacer. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien, vamos claro, estamos entendiendo. ¿Quiere aportar algo, complementar algo, rebatir algo? Si no, profe, no estoy de acuerdo con eso. Nada, todo bien. Una de dos, ¿o se fueron a comer y me dejaron aquí hablando sola o están muy bien? Muy bien todo, profe. Muy bien todo, profe. Gracias. Ah, bueno, me alegra mucho pues que lo vamos entendiendo. Repito, si quieren en algún momento interrumpir, con mucho gusto. Voy a hacer aquí un punto para que descansen un momentico de mi voz que termina siendo un monólogo. Voy a proyectar, voy a ver si soy capaz de diseñar la capacidad tecnológica para tanto. Voy a compartir un pequeño videíto a propósito del acoso. Espérenme.
Sí, señora. Ah, bueno, ya que... Me alegra que... Es que a veces... Ya, discúlpame que estaba, había vuelto a proyectar. Bueno. Listo. Bueno, entonces ahora ya pasemos a lo concreto. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, profe, listo, ya más o menos entendimos. A ver, quiero hacer varias claridades. Una, no estoy diciendo que esto 100% funciona milimétrico. Estoy diciendo que los estudios que ha hecho la academia, las universidades y los estados nos han dicho, más o menos han tratado de identificar por qué a las mujeres nos educan de una manera y a los hombres de otra y por qué eso genera unas desigualdades, unas inequidades o unas formas de reaccionar que puede que sean chéveres o que puede encontrar y puede ser que nos afecten. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué significa entonces el enfoque de género para abordar este tipo de cosas? Ya lo mencioné ahorita, el enfoque de género es una manera de enfocar, analizar, comprender de manera diferencial lo que le pasa a los hombres y a las mujeres, y también es reconocer que hay desigualdades entre los hombres y las mujeres. Repito, las diferencias de género o las desigualdades de género no son las únicas desigualdades. Como dije al principio, hay desigualdades también que tienen que ver con la etnia, con el territorio, con la clase social, es decir, hay otro, con la edad, no es lo mismo, digamos, los niños y las niñas que los adultos. O sea, con cada una de esas preguntas, hay un grupo que le va mejor, entre los niños y las adultas, a los adultos les va mejor, entre los afro y los mestizos nos van mejorando los mestizos, etc. Es decir, es muy importante siempre, porque a veces nos ponemos como en una posición de, ay, yo no entiendo por qué la gente habla de discriminación, sabiendo que todos somos iguales. Pues en la ley somos iguales, pero en la vida real no tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, los seres humanos, dependiendo de las características que tengamos. Entonces, bueno, ¿cómo el enfoque de género puede ser una estrategia de prevención de las violencias en las unidades residenciales? Uno, involucrando siempre a las mamás y a los papás en la solución de los, pues, digamos, de los problemas que tienen que ver con los hijos y las hijas. ¿Por qué digo esto que parece una cosa elemental? Porque pasa que damos por hecho los administradores de las unidades residenciales que lo que pasa con los hijos hay que poner la queja a la mamá, que la mamá es la que tiene que controlar ese niño o esa niña que no cumple la norma o ese hijo adolescente. Entonces es muy importante, como estamos trabajando por masculinidades corresponsables, también involucrar a los papás en ese tipo de situaciones. Otro asunto, digamos, importante es conocer la normatividad que es aplicable a las violencias contra las mujeres y los niños y las niñas, pero también a la comunidad diversa sexualmente. Es muy importante desarrollar actividades, digamos, incluyentes. Por ejemplo, en este mes de la diversidad sexual, es muy chévere que las unidades residenciales también reconozcan y hagan tareas en torno a eso, porque repito, a veces pasa que los administradores nos quedamos solo en la tarea de las basuras, el popó del perro, que paguen las cosas de la administración, pero este tipo de asuntos que tienen que ver con la cotidianidad de los seres humanos, pues es muy importante también que las unidades residenciales, digamos, avancemos y trabajemos en otro tipo de situaciones que viven quienes habitan en estas unidades. Haciendo caracterización, casi todas las unidades tienen como unas bases de datos. Es muy importante que esas bases de datos estén diferenciadas entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, para que cuando hagamos actividades, pues también podamos tener como un enfoque diferencial. Es muy importante que el material que se elabora, por ejemplo, en las carteleras, yo vivía en una unidad y siempre me daba mucha pesa porque era, por ejemplo, celebremos el Día de la Mujer, y entonces siempre hay como unos estereotipos de mujer, la mujer cuidadora, madre, dulce, una rosa, una cosa así como toda Hello Kitty, todo mundo imaginado, y a veces desconocemos, o por ejemplo poner una mujer mona, ojo azul, y en ese, por decir, las mujeres que vivimos en este país no somos monas, ojo azules, así como cara europea. Entonces también es reconocer como cuál es el tipo de mujeres o de hombres que viven en esas unidades y no utilizar imágenes que se llama, digamos, estereotipadas, es decir, no seguir insistiendo en mujer, porque eres muy importante en nuestra vida. Y entonces la mujer con un muchachito cargando, la mujer planchando, la mujer trapeando, que eso es lo que se llama estereotipos sexistas que reproducen la idea de la mujer solo como mamá o solo como cuidadora. También podemos reconocer a las mujeres como ejecutivas, profesionales, trabajadoras, y no solo en el lugar de cuidado. Lo mismo los papás, por ejemplo, para el día del papá, no solo papá, eres más, sino también un poco resaltar la importancia, digamos, de papás cuidadores que se ocupan más de la casa, de los hijos, de las hijas.
utilizando el lenguaje incluyente, es decir, utilizar el masculino, el femenino. A veces socialmente nos han dicho que el masculino recoge todo, pero es muy importante nos dan los niños, las niñas, en la medida de lo posible, los habitantes, por ejemplo, la población que habita en esta residencia o en esta unidad. Cuando no queramos utilizar el masculino y el femenino, podemos utilizar lo que se llama el lenguaje neutro, que es, digamos, nombrarlo en general. La población habitante, la niñez que está aquí, la, no para decir los niños y las niñas, eso es una manera, digamos, recomendable en términos de eso. Otra tarea muy importante, denunciar las violencias contra las mujeres y las niñas. Nos han dicho que lo que pasa en casa se queda en casa, que la ropa sucia se lava en casa, y a veces es más fácil o actúan más en las unidades residenciales, porque un vecino no recoge el popo del perro que un esposo que maltrata, y cotidianamente escuchamos los gritos, el maltrato y las violencias que hay al interior de su hogar. Es muy importante que entendamos que la violencia contra las mujeres es un problema público, no solo al interior de ese hogar en el que se viven, y ojalá hacer muchas campañas que visibilicen la violencia contra las mujeres y las niñas. A veces, si no saben cómo, nosotros con mucho gusto también podemos apoyarlo. En casi todos los municipios existen las secretarías de las mujeres o las secretarías de equidad de género, y parte de nuestro trabajo pues es hacer una labor pedagógica. Entonces nos disponemos para apoyar, digamos, en esas tareas, porque es natural que, digamos, a veces en las unidades no sepan cómo hacer ese tipo de tareas, entonces nosotros podemos apoyar. Entonces es muy importante entender que las violencias contra las mujeres y las niñas son un problema social que no solamente afecta a esas mujeres, sino en general a la sociedad, porque por supuesto que no queremos que sean violentadas. Y es muy importante, bueno, ya dije, pues estoy aquí hablando rápido porque ya nos queda muy poquito tiempo, y quiero ahondar estas partes de la normatividad aplicable a situaciones de violencias contra las mujeres. Yo a través de Catalina les comparto esta presentación, que me imagino que les estamos compartiendo las presentaciones, que ustedes puedan ahondarla, verla con un poco más detalle, poder profundizar en algunos de estos aspectos. La ley 1257 de 2008 es muy importante, es la normativa más importante que hay en términos de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. La ley 1441, que es lo que se llama la ley de justicia y paz. Después una ley 1542, que es la ley que trabaja algunos asuntos de delitos de violencias contra las mujeres. La ley de los feminicidios, que es la ley 1551. Y la ley que trabajamos con mi compañera Carla, que han trabajado también en este curso, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde también en sus principios, en el artículo 140, digamos, habla de grupos poblacionales de especial protección, donde están incluidas los niños, las niñas, las mujeres y la población LGTBI. Entonces, digamos que, bueno, también hay un poco más de desarrollo, solamente, digamos, grosso modo. Entonces, derechos de las mujeres víctimas de violencias contra las mujeres, pues básicamente hay cuatro derechos fundamentales. Uno es a recibir orientación e información, a recibir atención integral en salud, acceder a las medidas de protección y acceder a la justicia. En el caso de Medellín, las víctimas de violencias contra las mujeres cuentan con la línea 123, Agencia Mujer. Recuerden que también esto aplica para Antioquia, se llama la línea 123 Metropolitana, que funciona con recursos de la Gobernación de Antioquia, en el caso de Medellín, con recursos de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Hay atención psicojurídica. Estas primeras tres que ustedes ven en la parte superior aplica para Medellín, pero también para Antioquia. Atención psicojurídica, es decir, en toda la Secretaría tiene unas psicólogas y unas abogadas que atienden a las mujeres que son víctimas de violencia. Cuando hay un caso extremo de violencia, donde ya hay los que se pone en riesgo la vida de las mujeres, uno llama a la línea 123, ahí no puede hablar el primero que le conteste, sino que tiene que decir, comuníqueme con la línea mujer, y para que le puedan transferir la llamada a las abogadas expertas en derechos de las mujeres, que son las que atienden esas violencias. Lo mismo la línea metropolitana, 123, en el caso de las que no son de Medellín, me comunica con la línea 123, mujer metropolitana, las comunican con las abogadas de la gobernación y ellas hacen la atención para esos casos, digamos, de violencia en principio. Después, ellas valoran, hay veces inmediatamente mandan a la policía, mandan a un abogado para que acompañe, o en otros casos, pues hacen como una ruta de atención a través de una abogada y una psicóloga, que es lo que llamamos atención psicojurídica. También para mujeres que dependen económicamente de los agresores y que a veces tienen que salir ya por un asunto de protección de su vida porque está en riesgo, pues existen unos hogares donde tanto la Secretaría de las Mujeres de Medellín como la Gobernación y más socios con algunos municipios tienen unos hogares donde llevan a las mujeres que están en riesgo
en un riesgo extremo de ser asesinadas, a ellas y a sus hijos e hijas menores de edad, y les hacen, digamos, una protección en la atención temporal, mientras, digamos, les hacen un proceso de acompañamiento. En el caso de Medellín, pues también hay otro tipo de apoyos, como son la defensa técnica y el Consejo de Seguridad Pública. ¿Dónde he recibido qué hacer en casos de violencia? Entonces, para recibir orientación, aquí hay una línea, en Medellín, una línea 2-3, repito, tienen que decir específicamente que las comuniquen con la Agencia Mujer, en el caso de los municipios del área metropolitana, llaman al 123 y tienen que decir que les comuniquen con Mujer Metropolitana. En el resto de Antioquia, la línea única nacional, que es la 155 de la policía. También hay un teléfono de una línea de salud que atiende, digamos, casos urgentes. El centro de atención, el CAIBOS, pues, el CAP y el CAIBOS en el caso de Medellín. Esto es en el caso de solicitar ayuda inmediata, la línea 123. La policía, el cuadrante que le corresponda, bueno, aquí están un poco como explicaditos más en detalle, dónde pedir ayuda inmediata, dónde solicitar protección, dónde denunciar, también aquí está un poquito explicada como la ruta de la denuncia. Entonces, bueno, voy terminando hasta acá, no sé si ustedes si quieren que andemos en una de estas rutas, quiero parar aquí como para darle la palabra que ustedes pregunten, complementen, bueno, como que podamos aclarar dudas frente a la presentación que hemos hecho hasta ahora. Hola, profe, ¿cómo están? Bueno, yo pues a exponer un caso, no sé pues ahí uno como a dónde comunicarse, porque pues como con un vecino que es gay, entonces llegan pues en la madrugada a hacer su bulla, a hacer sus parrandas, y uno llama a la policía y la policía pues llega al cuadrante y todo, pero el decir del cuadrante es que ay, no, son gays, no podemos hacer nada. Entonces ahí vulneran nuestros derechos, pero entonces no tenemos quien nos defienda, porque ya en ese caso tendrían más derecho ellos que nosotros. Liliana, pero eso es una mala interpretación y es un problema, digamos, de negligencia de la policía, porque en realidad no existe ninguna norma en Colombia que le dé especial, digamos, que tengan como un fuero especial, la población gay tiene fuero especial para hacer bulas hasta más tarde, más duro. No, eso en realidad hace parte de los prejuicios que tiene la policía. Desafortunado, también estamos apoyando a la policía y capacitándola, porque también hay esa idea, como decir una pareja, una familia gay, entonces como que per se, la gente cree que los gays per se son rumberos, guapachosos y escandalosos, o los costeños, per se, o sea, son imaginarios, digamos, y prácticas que repetimos, y la policía pues no está exenta, pero en realidad es una mala interpretación de la norma, porque no hay nada que le dé un lugar, no sé si Carla todavía está aquí, que es abogada, pero en realidad no hay ninguna norma que le permita expresamente a la población gay tener un comportamiento diferencial en materia de convivencia. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta frente a eso? No sé, lo que quieran, o complementar, o agregar, o rebatir frente a la ruta. Piedad, buenas noches y buenas noches para todos. De pronto también a los que somos administradores de propiedad horizontal, en las copropiedades muchas veces tenemos equipos de trabajo ideales. Yo tengo varias urbanizaciones y tengo una puntual que recientemente tengo unos operarios muy buenos de servicios generales, pero ahora me veo en una situación un poco incómoda porque un operario que es hombre, muy buen operario, es súper juicioso, súper madrugador, pero también tengo una operaria que es muy buena operaria, pero al parecer según se arrimó la operaria de la asistente que tengo en esta organización, se le acerca, obviamente me imagino que por ser mujer ella busca ese acercamiento directamente con ella y le comenta de que se siente acosada por parte del compañero operario hombre, y eso yo creo que en mi ejercicio de administrador se ha visto mucho a lo largo de los años, y es ese acoso entre los compañeros. Ellos comparten muchas horas y en ocasiones su desayuno, sus almuerzos, y muchas veces los administradores ignoramos de ese tipo de roces que pueden ocurrir entre ellos, y que quizás muchas veces hemos tenido operarias que se nos han aburrido y se nos han ido, pero quién sabe, puede ser que hay una presión sexual o morbosa de un
de un operario hombre sobre ella. Entonces es como también a tener cuidado en los grupos de trabajo que tenemos en las organizaciones o en los sectores donde laboremos, y estar muy pendientes de eso y de estar buscar ese acercamiento con las mujeres, obviamente también con los hombres, pero sobre todo con la mujer. Ahorita pues por lo de la clase de hoy es muy válido, y ese acoso, y yo creo que se ve también en ese gremio, en ese sector de la propiedad horizontal. Carlos Andrés, qué bien tu intervención, me parece muy pertinente. Sí, es muy importante que los administradores y las administradoras, bueno, también pasa a la inversa, también pasa que a veces hay como mucho prejuicio, como que la gente cree que si llega un hombre a hacer el aseo, pues la gente dice, ay, quién sabe, los hombres de cómo va, y hay como mucha resistencia inicial. Cada vez más, afortunadamente, digamos, los hombres van incursionando en esas labores y las unidades lo han ido, digamos, como asumiendo de manera tranquila, como también van asumiendo las mujeres roles, por ejemplo, en la construcción o en esas tareas que se consideran absolutamente como solo para hombres o solo para mujeres. Pero frente al tema del acoso, repito, es muy importante, por eso, digamos, una tarea enorme que hay que hacer es capacitar y sensibilizar a estas poblaciones. Nosotros, por ejemplo, desde el área hacemos unos recorridos con unos como un performance, un grupo de teatro pequeño, que en los parques, por ejemplo, en los municipios, en ciertos recorridos que hacemos, van haciendo como una pequeña obra chiquita, muy cortita, escenificando y mostrando por qué el acoso no es bueno, así como les mostré en este videito. Entonces, los hombres cada vez van siendo más conscientes, también algunos se enojan, se molestan y dicen que oh, eso es una ridiculez, pero en general creo que hay un poco más de conciencia en algunos. Pero creo que es muy importante, ustedes juegan un papel como administradores muy importante, porque más allá de revisar solamente si el aseo está bien hecho, si se cumple el horario, también es muy importante conversar con los hombres en torno a eso, es decir, a la importancia de no acosar, no echarle piropos, no le van a decir no acosar, no solamente a las compañeras de trabajo, sino inclusive a veces a los habitantes de las unidades, cosa que también a veces hay un cierto acoso, digamos, con quienes viven o vivimos en las unidades residenciales. Entonces, y también creo yo fundamental poderle decir a las empresas que nos mandan esos, digamos, como esos, ¿cómo se llaman?, esos operarios, poderles ofrecer y decirles que es muy importante que capaciten su personal en este tipo de temas, porque desafortunadamente estos temas de género nos los abordamos en el sector público con cierto tipo de personas, pero a veces esas empresas que trabajan con hombres y mujeres que hacen aseo, que hacen construcción en la cotidianidad, no reciben mucha asesoría y acompañamiento en estos temas. Entonces, bueno, también creo que es importante que ellos puedan acceder a otro tipo de informaciones, que ustedes también, cuando lo reciben o les den la instrucción o les hagan el seguimiento, ellos sepan de entrada que ustedes no solamente van a revisar el tema del aseo, el tema del horario, sino el tema de ser respetuosos con las mujeres, los niños, las niñas con quienes habiten en la unidad. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra intervención. Les hacemos llegar esta presentación. Cata, no sé, bueno, ya no sé. Yo no quería pues terminar la clase antes, lo que pasa es que quería dar la oportunidad como para poder conversar un poco en torno a las preguntas y las inquietudes que les surjan, pero bueno, veo que no hay mucho. Bueno, no, yo creo que si no hay más preguntas, pues también estamos a tiempo. Si fue una clase muy nutrida de más de una hora y media. Agradecerles pues a todos por la participación, por la permanencia. La idea es que estas presentaciones las estamos compartiendo por el grupo de WhatsApp, pero al final del ciclo, donde vamos a tener una certificación presencial, esperamos entregarles como unas memorias de todo este ejercicio. Entonces no vamos a enviar por el momento nada por correo electrónico, sino que vamos a realizar un consolidado de todo el ciclo de formación y se los entregaremos pues también en el medio que sea posible el día de la certificación presencial. Entonces, por mi parte, pues nuevamente agradecerles y buena noche para todos. Muchas gracias, Pedro, por tu intervención. Yo estoy segura que la información que hoy se llevan ustedes será muy útil, especialmente para replicarla y ayudar no solamente a las mujeres y las niñas de nuestro Valle de Aburrá, sino a todas las familias que hacen parte del proceso. Muchas gracias, una feliz noche. Coco, muchísimas gracias, el tema muy, muy bien explicado, muy claro y muy importante. Muchísimas gracias por la charla. Gracias, profe Piedad. Una feliz noche.
Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias por la Gracias.